Muy buenas, 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 gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal donde, bueno, hoy para mí fue una jornada de buenas noticias, esperanza. Para mí hoy al fin se vio una luz al final del túnel. Hoy me siento ilusionado, como dice la canción, muchachos. Ahora no volvimos a ilusionar, así me siento ahora porque hoy se demostró que el grupo de doctores empresarios está comprometido, tiene ganas y se demostró que se pueden hacer buenas cosas y se puede salir adelante. Y aparte hoy también la noticia del día es que tenemos nuevo director técnico. Es un viejo conocido para muchos, es un entrenador que nos dio títulos y una buena participación en Copa Libertadores. Y sí, hablamos del entrenador Cristian Díaz, el Narizón Díaz. Pues bueno, para mí el regreso de Díaz es importante, me da nostalgia, me trae recuerdos gloriosos como el título en 2019 y la histórica participación en 2020. Y para mí el regreso del profe Díaz genera ilusión, para mí es un buen técnico. Puede hacer cosas importantes, ya los hizo, las puede hacer otra vez. Aunque bueno, la situación es diferente porque en ese año estábamos, bueno, ya se presentaban algunas deudas, pero no estábamos tan mal. Y esta vez estamos como que un poco peor, bueno, estamos peor, pero yo confío en Díaz porque es un buen técnico, sabe hacer las cosas bien. Tiene personalidad y tiene para crear su estilo de juego. Ahora hay que ver si tiene jugadores que pueden idealizar su idea de juego, que también es un lado negativo. Porque es cierto, a veces no me gustan los planteamientos de Díaz porque son defensivos. O en pocas palabras es ratonear. O sea, te defiendes en el área, en tu área. Juegas de defensiva a contrarrestar efectivamente. Y a veces ese juego no funciona porque yo pienso que esa idea te puede llegar hasta cierto límite. Pero bueno, a veces esa idea de juego del profe Díaz te dio resultados, sí. Y quién sabe, tal vez esa idea de juego te pueda dar resultados ahora porque va a ser necesaria. Hay equipos que hay que admitirlo, son superiores a nosotros. Y hay que saber cómo defendernos en la línea defensiva. Y también Cristian Díaz no estará solo, lo acompañará un viejo conocido igual, el profe Gastón Ramondino. Y también una sorpresita que no me esperaba, pero sí, es que también lo acompañará, sí, el profe Sergio, el UBA Miglacho. Miglacho volverá a Wilstermann en el cuerpo técnico con Díaz. Y pues yo no me lo esperaba porque recuerdo que en esa ocasión cuando Cristian Díaz se fue, Milasho le dio duro en el internet, o sea, lo criticó grave, hasta lo tildó de pirata y ahora habrá que ver si arreglaron sus problemas, aunque yo creo que sí han arreglado, porque no esperemos que haya una división en el cuerpo técnico, pero yo creo que sí han arreglado sus problemas y ya se hayan dado la mano, esperemos eso. Y bueno, ¿cómo olvidar a ese trío que nos dio un título en 2019 y que nos permitió tener esa estrella número 15? Ahora, quién sabe, tal vez este trío te pueda lograr. Ok, hay que admitirlo, este año no estamos para pelear un campeonato. Tampoco se sabe si para clasificar un torneo internacional. Hasta el propio Cristian Díaz lo dijo en la presentación. Es difícil pelear el campeón, les estaría mintiendo si fuera así. A este año lo que aspiramos es tener paz y mantenernos en primera división. Es lo que me gustó de hoy día. El profe fue sereno y no vendió humo, porque es la realidad. En otros momentos sí, tal vez podríamos estar arriba, pero en esa temporada, como estamos actualmente, económicamente y deportivamente, será muy difícil y habrá muchas turbulencias en el viaje porque obviamente el avión tiene que despegar, pero este año habrá muchas turbulencias y hay que tener cuidado.
Ahora lo que queda es confiar en Cristian Díaz. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Otros los recuerdan como un pirata, porque nos demandó igual. Cristian Díaz nos demandó con una fuerte suma de dinero. Aunque bueno, también en esa ocasión Grover Vargas no pagaba. Y tal vez era comprensible. Que bueno, yo creo que no estamos para criticar, hay que apoyar al que venga. Porque el que venga, el que quiera ayudar a Wilstermann, pues bienvenido y ojalá sea un aporte. Ahora, tal vez algunos tienen la duda que qué se hizo con el profe Marin Angeli, porque la era del profe Marin Angeli solo duró 2 semanas. Y para mí lo de Marin Angeli ya era obvio, porque él solito se puso la espada contra la pared al no respaldar a sus jugadores, al demostrar que no tiene sus códigos de fútbol. Y no respaldar a un compañero de profesión. Porque los jugadores son los que te respaldan. Y si no respaldas a los jugadores, ellos no te respaldan en la cancha. No te dan la confianza. Y no demuestran esa idea de juego que quieres imponer. Y por eso para mí Marin Angeli está fuera el día de hoy. Además de que con la renuncia de Gary Soria, el grupo de empresarios y doctores a cargo de Yuri Hill y el doctor Omar Mustafa ya tenía su técnico en mente. Ya tenía en su cabeza a Cristian Díaz y tal vez no contaban con Marin Angeli. Y bueno, si les doy mi opinión, para mí Cristian Díaz es mejor que Marin Angeli. Más actitud, más ideas de juego, tiene más experiencia en el medio. Ya conoce el fútbol boliviano totalmente, ya que estuvo en Wilstermann, Royal Party, el Tigre y ahora vuelve a Wilstermann otra vez. Mientras que Marin Angeli solo estuvo casi un año y medio en el Santa Cruz y como que no conoce tanto del fútbol boliviano. Y además tampoco sabe lo que significa Wilstermann y el profe Díaz ya sabe que es, hasta salió campeón. Así que lo de Marin Angeli, pues se llegó a un acuerdo. Mario Huamán, que es uno de los que igual. Mario Huamán se está encargando igualmente del club. Él se comunicó con Marin Angeli, tuvieron una reunión. Y se rescindió contrato, se le va a pagar los días trabajados. Y no hubo problema. Pues por lo menos Marin Angeli aceptó que cometió un error. Y ya, el periodo de Marin Angeli duró muy poco, 2 semanas de trabajo y bueno. Y bueno, ahora habrá que ver qué hace el profe Díaz, qué jugadores trae, si es de fuerza la plantilla, y si los jugadores que trajo Gary Soria y Marin Angeli se quedan o se van, porque el profe Díaz los va a evaluar en estos días y habrá que ver qué pasa, pero sinceramente yo confío en el profe Díaz, a pesar de sus planteamientos defensivos y ratoneros, yo confío igualmente en él. Y le doy mi respaldo, así que bienvenido, profe, otra vez a Wilstermann. Ahora vamos a tocar dos novedades. ¿Y cuáles son esas novedades? Son bombitas, en verdad. Que vamos con la primera novedad. ¿Y cuál es esa? Es que dos viejos conocidos vuelven al club, dos viejos conocidos vuelven a pisar Cochabamba, dos viejos conocidos vuelven a Wilstermann. ¿Y cuáles son? Uno, pues sí. El Chespi Centeno ya tendría todo acordado con Wilstermann. Yuri Hill y Cristian Díaz se comunicaron con el Chespi. Y él habría aceptado la oferta y es cuestión de tiempo para que se dé su retorno a Wilstermann, ya que Aurora no decidió renovar contrato con el Chespi. Y para mí es importante lo de Centeno, porque en otros momentos lo de Centeno no se consideraría un aporte, un refuerzo, pero ahora como estamos actualmente, lo de Centeno es importante y eso que ya que no tenemos tantos defensores, lo único que tenemos es Julián Velázquez, Nicolás Landa y Robson Dos Santos, a pesar de que te juega de lateral, pero te puede jugar de defensor, pero aún no tenemos de oficio y lo de Centeno es importante. ¿Y cuál es el otro jugador que vuelve a Wilstermann?
Hablamos, sí. De Juan Pablo Bambán Aponte. Así es. Aponte vuelve a Wilstermann después de su paso por Oriente y el Tigre. El jugador quedaría como libre y estaría dispuesto a volver al Wilstermann. Incluso ya tendría un acuerdo. Y para mí lo de Aponte es más que importante, es necesario. Porque no tenemos laterales de oficio y de buen nivel. Porque ahora lo único que tenemos es Hinojosa y Pancho Rodríguez, Edson Pérez y algunos juveniles más. Que Daniel Pérez y el Cucharilla. Pero no tenemos uno de buen nivel. Y para mí lo de Aponte, si se concreta, es importante. Porque él ya conoce qué es Wilstermann. Él es un lateral de oficio. Para mí te eleva el nivel en el lateral y ojalá se concreten estos dos, porque será importante. Los dos fueron campeones de Wilstermann y pueden ser importantes esta temporada. Ahora, ¿cuál es la segunda novedad? Pues bueno, nuestro director técnico Cristian Díaz ya está realizando su función, ya está pidiendo nuevos jugadores y ya tengo nombres y voy a revelar esos nombres. Creo que no pierdo en nada revelarlos. Algunos yo creo que sí se puede realizar, otros no, pero habrá que ver. Así que los jugadores que interesan a Wilstermann. Los jugadores que interesan a Wilstermann son Ramiro Quiroga, ex Aurora, actualmente libre, y al parecer está en el radar del Rojo. Otro jugador que estaría sonando también en el club sería el Chavo Orellana, que creo que jugó en Palmaflor el 2022. Y creo que no renovó contrato, pero habrá que ver qué pasa porque también al jugador le llegaron ofertas de Santa Cruz y de Cochabamba, de creo que era de Blau de Vinto. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y otro jugador que, igual que interesa al club es el Quique Flores. Ok, esto lo veo imposible, no creo que se realice eso. Está ahora. Porque no creo que quiera venir al Wilstermann como está actualmente en la situación económica y no sé. Yo creo que el Quique Flores va a terminar en un club de Santa Cruz o en La Paz, no sé, quién sabe. Tal vez el Tigre se anima a llevarlo. O otro equipo, tal vez Independiente de Sucre, quién sabe. Pero no creo que llegue a Wilstermann. Ahora, otros dos jugadores, los últimos que interesan a Wilstermann, para mí son importantes. Y yo espero que se realicen porque para mí serían verdaderos refuerzos que podrían venir a este club. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son esos jugadores que yo, para mí son refuerzos? Pues son Víctor Ábrego. ¿Escucharon bien? Víctor Ábrego. Porque al parecer Bolívar estaría cediendo al jugador. Ya que a Bolívar ya, como que Ábrego no tiene espacio ya que vinieron jugadores como Ronnie Fernández, Carmelo Algarañas y el Pato Rodríguez que te puede jugar delantero. Y como que Ábrego no tendría tanto espacio en esa delantera de Bolívar y pensaría cederlo. Hace algunos días se confirma, hace algunos días se confirmaba que Víctor Ábrego se iría cedido a la U de Vinto. Ya lo daban por hecho, pero el jugador Víctor Ábrego dio palabra en un medio de comunicación donde en ese medio afirma que no planea irse cedido de Bolívar al Lau de Vinto porque prácticamente Ábrego dijo: "No me interesa ir al Lau de Vinto, si me ceden yo no quiero ir allá, pero si me ceden a Wilstermann para mí sería un gusto ir". ¿Y cuál es el otro jugador que para mí es considerado refuerzo, donde ya les digo que para mí este es un gran refuerzo, para mí no podemos dejar escapar a este crack, porque así, sí, para mí es un crack. ¿Y de quién hablamos? Hablamos de Gabriel, el Tucu Esparza, que estuvo en el Tigre, jugó varios partidos en el Tigre, fue titular, y pues la dirigencia del Tigre no logró renovar con el Tucu Esparza. Eso sería todo de mi parte, me despido, así que ¡chao!